ella anuncia al Salvador. La esperanza divina se reveló. Al fin llegó, él descendió. Tomando forma de hombre, se humilló. Al dejar su corona, nos escogió. Su reino en la tierra estableció. Hola Iglesia, buenas noches, ¿cómo están? Estamos acá reunidos, parte del equipo, Gonzalo, Javiera, yo, para que podamos disfrutar esta noche de cantarle al Señor. Ahí donde estás tú, con tu familia, disponte a adorarlo con todo nuestro corazón, a nuestro Señor, y recordemos su nacimiento que vino a darnos vida y vida eterna a todos nosotros. Alma
Grey, y paz su Santa Grey, y paz su Santa Grey. Al mundo paz, el Salvador en tierra reinará. Jesús, perdón le da. Al mundo él gobernará con gracia y con poder. A las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder. Su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su ¿Y qué es lo que celebramos hoy? ¿Qué celebramos en Navidad? Celebramos que Él nació, pero también vivió y murió para darnos la salvación. Un regalo inmerecido. Un regalo que solamente Él puede dar. Y en esta Navidad lo podemos recordar y agradecer y decir gracias, Jesús, por nacer y venir a rescatarnos. Hoy nació el Señor, vino a rescatarnos y vivió, por mí murió, salvación. Celebrar a Jesús por su bondad, que esta noche buena llegue a ti la paz. A Belén llegó la luz que cambió a este mundo. Recibe hoy gracia y paz que transforma tu rumbo. Navidad es celebrar a Jesús por su bondad, que esta noche buena llegue a ti la paz. Hoy nació. Hoy nació. Hoy nació. Venid fieles todos.
adornemos nuestras casas, fa la 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 la, porque es tiempo de alegría, fa la 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 la, y con júbilo cantemos, fa la 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 la, las antiguas melodías, fa la 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 la, los hermanos más hermanos, fa la 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 la, los amigos más amigos, fa la 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 la, más alegres son los cantos, fa la 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 la, y más anchos los caminos, fa la 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 la, encendamos llamaradas, fa la 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 la, y cantemos todos juntos, fa la 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 la, que esta noche está más clara, fa la 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 la, porque vino Dios al mundo, fa la 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 la. Las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente a luz de un nuevo día sin igual. Con gratitud mostrados adorarle, hoy de lo alto la voz angélica. Salvador.
Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Estamos realmente felices, felices porque estamos celebrando Navidad. Navidad, qué maravillosa época del año. Gracias a nuestro grupo de adoración por esos hermosos villancicos, por esos cantos que alegran francamente nuestro corazón. Le damos la bienvenida a cada uno de los que hoy día está reunidos con nosotros y nos vamos a presentar. Somos Patti y Horacio, pastores de Union Church, y la verdad es que coincido con mi esposa de que estamos realmente maravillados y agradecidos a Dios por llegar a este día, por estar conectados, porque a través de la virtualidad podemos celebrar, ya tenemos el corazón henchido de gozo con los cánticos, con la presencia de Dios, y queremos disfrutar de toda esta oportunidad, de este servicio para hacer comunidad. Gracias porque permites que la iglesia entre en tu hogar. Gracias por traer la iglesia aquí a la virtualidad. Y estamos conectados y pedimos que el Espíritu Santo nos llene en todo. Y te voy a pedir que nos acompañes en una breve oración. Padre, ven. Espíritu Santo, ven. Jesús, manifiéstate hoy día en medio de tu pueblo, en medio de cada corazón. De manera especial te pido por aquellos que están en esta víspera de Navidad esperándola solos en casa. Sí, Señor. Porque la pandemia no ha permitido que la familia o que todas las familias puedan reunirse. Sí, Señor. Haz, manifiesta tu presencia de manera más poderosa en cada, ellos, en cada uno de ellos que están solos, Señor. Abre nuestros corazones, llénalos de gozo, de paz, de un sentido de adoración especial, de poder sentir tu presencia y disfrutar de tu presencia en todo momento. Y quédate en esta celebración, porque tú eres el invitado principal. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Es cierto, no todos podemos estar para esta Navidad con los nuestros, ¿cierto? Nosotros somos uno de ellos. Pero bueno, hay que ser respetuosos de las autoridades, de todas las medidas, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Yo te quiero desafiar, yo te quiero pedir, no estés triste, te tenemos un regalo hermoso. Así que pon mucha atención, porque esto fue hecho con mucho amor para que se te alegre el corazón. Así que vamos. Amor profundo, inmenso amor, de gozo llena el corazón, que el Dios eterno en su bondad tomará forma corporal. Fue por nosotros
su triunfo el nuestro está, y junto al Padre en nuestro hogar. Nos da su Espíritu y en Él hallamos gozo, paz, poder. ¿Qué te pareció esta sorpresa? Creo que es motivo de sobra, ¿verdad? Para saber, primero que nada, que el Señor está aquí, aquí con nosotros, celebrando en nuestro hogar. Y segundo, queremos darte gracias, porque sabes, a través de tu generosidad pudimos llegar a cientos, literalmente a cientos de niños y de personas en esta Navidad. Realmente fue una Navidad para todas esas personas que tú pudiste ver ahí en las fotografías. Así que
Que Dios te bendiga por esa generosidad. No sé si te pasó lo mismo, pero ver las caras de todos ustedes después de tanto tiempo no hemos podido abrazarnos, sí, ha producido otra vez otra cuota, otra llenura de gozo de en maneras. Este tiempo. Así que cantemos con gratitud. Vamos a cantar. Y este himno antiguo cantado en una versión un poquitito más moderna nos puede motivar y alegrar. Suenen dulces himnos. Me encanta. Y escuchemos y cantemos y disfrutemos. Suenen dulces himnos, gratos al Señor, y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria sea nuestro Dios! ¡Gloria! ¡Sí, cantemos a una voz! Y el cantar de gloria que se oyó en corazón, la abatida y pobre humanidad. Alégrate en tu Salvador. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria sea nuestra! Almas, noble gratitud hacia el que nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Yeah.
algo más hermoso cantando, recordando, viéndonos a través de estos videos y ahora disponiendo nuestro corazón para escuchar una breve reflexión. Los últimos domingos hemos estado hablando de Navidad y nos hemos enfocado en dos áreas. Por un lado, hemos buscado textos bíblicos, pasajes bíblicos que nos ayuden a estar atentos para que no permitamos que nos roben la Navidad. Y por otro lado, hemos estado analizando algunos encuentros extraordinarios de Dios con protagonistas de la Navidad. Así vimos la respuesta de esta manifestación de Dios en la vida de María con su cántico, el Magnificat. Y también vimos cómo la revelación de Dios, el encuentro de Dios con Zacarías, produce esta expresión, este cántico que llamamos el Benedictus. En todas las ocasiones enfatizamos que Dios es quien se manifiesta a nosotros y por esa manifestación brota entonces un cántico desde nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro ser. Y lo primero que quiero hoy día de alguna manera preguntarte y hacerte partícipe es cuál es el cántico que brotará en tu corazón, en tu mente, en tu ser, por la manifestación de Dios que hoy estás pidiendo ocurra en tu vida, por la manifestación de Dios que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Cuál va a ser ese cántico? Ojalá puedas disfrutarlo con los tuyos. Hoy te invito a buscarlo, hoy te invito a anhelarlo, hoy te invito a llamarlo, a pedirle a Dios su manifestación. Y te invito también a que dispongas tu corazón para que desde adentro, desde el interior, brote un cántico de adoración único, personal, que solo tenga que ver con tu relación con Dios, con este Dios de amor que manifiesta de una manera increíble su amor haciéndose hombre y estando y habitando en medio de nuestro barrio. En la reflexión de hoy día, breve por cierto, quiero que tengamos presente este hermoso y significativo pasaje que está en el Evangelio de Lucas capítulo 2, 13 y 14. Dice así en la versión más tradicional: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hoy vamos a considerar este cántico, el cántico de los ángeles, conocido como el Gloria in Excelsis Deo. ¡Qué extraordinario es este cántico! En el contexto que está inserto, este cántico es distinto, es diferente de los otros. Porque no se trata de humanos, no se trata de hombres ni de mujeres que responden a esta experiencia de la que hacíamos mención al inicio de encontrarse con Dios, de tener una experiencia con Dios. Ahora la voz humana está ausente. Es un ángel que anuncia el nacimiento de Jesús. Puedes leer el relato en los versículos anteriores del mismo texto que hemos leído. Y entonces, después de este anuncio del ángel, dice, para sorpresa de todos, como algo extraordinario, se suman todos los ángeles a este anuncio a través de un cántico. Los ángeles están acostumbrados a adorar a Dios. Ese era y es su campo natural de acción. Pero ahora, ante el anuncio y el acontecimiento que está ocurriendo, ocurre algo diferente. Y lo hacen en la tierra, se hacen presente para reflejar su gozo, su alegría y su admiración. Por esa razón este cántico y este Gloria es distinto, es diferente a todos los demás. Porque en los otros cánticos siempre hubo un intérprete humano como respuesta a un encuentro, a una manifestación de Dios en sus vidas. Pero ahora son los ángeles que adoran al Dios encarnado. De repente, dice ahora esta versión, Nueva Traducción Viviente, apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Un cántico hermoso. Y también con un principio significativo que está ahí encerrado y que muchas veces de tanto escucharlo puede que no notemos su tremendo significado. ¿Cuál es este principio? Aquí está anunciado, la paz siempre sigue a la adoración.
puedes escuchar y ver el mensaje del domingo pasado. Ahí nos detuvimos un buen tiempo para hablar de la paz de Dios, del shalom de Dios. Hoy que estamos viviendo tiempos convulsionados, donde con frecuencia somos testigos de actos, de acontecimientos que atentan contra la paz, hechos que tienen que ver con personas, hechos que tienen que ver con organizaciones, con países, con creencias, con expectativas, etcétera, etcétera. Todo parece atentar contra la paz y sentimos que estamos en una escalada que no tiene fin. Incluso pudiera ser que a veces nos vemos involucrados y nos dejamos llevar por lo que nos rodea y perdemos el foco, sea que miremos para un lado o para el otro, ¿es cierto? Puedes identificarte en algún momento así. Sin embargo, hoy, más que otras veces, tú y yo, estoy seguro, deseamos, clamamos y anhelamos que haya paz en nuestra vida, en la vida de los hombres y mujeres de este tiempo, que haya paz en nuestro país, en los países y en el mundo entero. Que la paz, el shalom de Dios, llene, colme nuestras vidas y a través nuestro llene y colme el mundo. El cántico de los ángeles sienta este principio. Para que haya paz, los hombres primero tenemos que adorar a Dios. Si queremos paz, tú y yo vamos a tener que priorizar el adorar a Dios. Podríamos decir que este es un gran secreto que tenemos que poner en práctica y que tenemos que comunicar, porque todo el mundo anhela la paz, todo el mundo busca la paz, pero solo vamos a tener paz con Dios, paz interior y paz entre nosotros cuando demos nuestra adoración a Dios. Por eso es muy significativo el mensaje de hoy, el mensaje de los ángeles, el mensaje que hoy día el Señor quiere entregarnos en este día tan especial, 23 de diciembre, cuando mañana ya es Nochebuena y pasado mañana Navidad. Entonces me pregunto y les pregunto a cada uno de ustedes en esta tarde, en esta noche ya, la lectura, las canciones, el cántico de los ángeles, los cánticos de María, de Zacarías, los textos bíblicos de los diferentes relatos que recuerdan la Navidad, ¿hacia dónde nos mueven? ¿Hacia dónde nos están moviendo? ¿Hacia dónde te están moviendo? ¿Qué nos está inspirando? Y la revelación que necesitamos, creo, es lo que Dios me está diciendo, es una sola. Tenemos que entender que Jesús vino para la gloria de Dios y para el bien de los hombres, para tu bien, para mi bien, para tu salvación, para mi salvación. Eso es lo que estamos celebrando hoy día, que Dios se encarna en Jesús, que Dios se encarna en Jesús para salvarnos. Jesús nace en Belén, vive y crece entre nosotros, muere en la cruz del Calvario, perdona nuestros pecados con su vida, paga la deuda que nosotros tenemos, nos libera, nos salva, nos sana y resucita para que podamos resucitar con Él. Su Espíritu está con nosotros y en nosotros para la gloria de Dios y para el bien de los hombres y mujeres que creen en Él. Quiero terminar con esto. ¿Podemos celebrar su nacimiento? En un mundo de violencia se busca la paz. ¿Se encuentra? ¿Se la podrá encontrar? En un mundo de injusticia se busca la justicia. ¿La encontraremos? En un mundo de egoísmo se busca la solidaridad. ¿Se la encontrará? En un mundo de soledad se busca el amor. ¿Lo encontraremos? En un mundo así, ¿podremos celebrar el nacimiento de un niño? Porque ese niño es Dios. Y por eso lo celebramos. Porque nuestro Dios es un Dios que vino en medio de la violencia para traer paz. Vino en medio de la injusticia para traer justicia. Vino en medio del egoísmo para traer la solidaridad. Vino en medio de la soledad para traer el amor. No vino en poder, sino en vulnerabilidad. No vino en riqueza, sino en pobreza. No vino para ser servido, sino para servir. Celebremos, queridos y queridas, celebremos su nacimiento, no solo para mirarlo,
no solo para admirarlo, sino para poder compartir su misión, para compartir su tarea y su propósito. Adoremos, adoremos todos juntos en esta Navidad el nacimiento del Dios encarnado, del Dios hecho hombre, del Dios con nosotros, de Emmanuel. Pero recuerda, primero la adoración. Y con la adoración, dice la palabra, va a venir entonces la paz. Adoremos, adoremos iglesia, adoremos familia, adoremos hermanos, adoremos queridos y queridas, adoremos para que tengamos paz, para que tengamos paz con Dios, para que tengamos paz con nosotros mismos, para que tengamos paz con los demás, con nuestros semejantes, para que tengamos paz con la creación. Hoy más que nunca, necesitamos unirnos al cántico de los ángeles para que juntos adoremos a Dios y disfrutemos la paz. Y repentinamente, dice la palabra, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad de Dios para con los hombres. Ese es el secreto de este cántico, del cántico de los ángeles, que hoy día pido que el Espíritu Santo permita que tú puedas escuchar no solo con tus oídos, sino que también con tu mente y con tu corazón, para que puedas comenzar a adorar y a experimentar la paz que el Señor tiene para ti. Y juntos entonces, capacitados y llenos con la presencia del Señor, en adoración y en paz con Él, con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con la creación, podamos celebrar Navidad. Aprovecha esta oportunidad. Que no te roben la Navidad. Que no te roben la Navidad. Únete a los ángeles, al cántico angelical, al Gloria in Excelsis Deo, que dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Feliz Navidad, que el Señor te bendiga. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Gloria a Dios, ángeles cantan, Cristo Jesús nació. Denle gloria. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Gloria a Dios, ángeles cantan, Cristo Jesús nació. Venid pastorcillos y ver que en un portal de Belén ha nacido el Rey, que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres. Gloria a Dios.
Queridos y queridas, aquí estamos de nuevo frente a esta corona de Adviento con cuatro velas encendidas. Hemos encendido estas velas durante los domingos pasados. La primera de ellas tenía que ver con la bendición del agua viva. La segunda con la bendición del pan de vida. La tercera tenía que ver con Jesús, la bendición de Jesús de ser el camino al Padre. Y la última que encendimos recién el domingo pasado tenía que ver con Jesús, con la bendición de Jesús, el Príncipe de Paz. Y hoy día, Pati, hoy día, querido y querida, vamos a encender la vela central. Esta vela simboliza a Jesús. Esta vela simboliza la luz del mundo. Y la luz del mundo viene a morar entre nosotros. La luz, dice la palabra, en las tinieblas resplandece. Es decir, las tinieblas desaparecen cuando la luz se presenta. Hay un proverbio chino que tal vez nos pueda ayudar a entender qué significa esto para nuestras propias vidas. Y este proverbio chino que dice relación con cómo enfrentar la oscuridad, nos dice que en primer lugar podemos en la oscuridad ser guiados por otros, un lazarillo, alguien que tome las decisiones por nosotros perdiendo nuestra independencia y llevándonos a ciegas hacia cualquier lugar. Una segunda manera para enfrentar la oscuridad, nos dice este proverbio, es que nos podemos acostumbrar a ella, viendo a medias, andando a tientas, no identificando bien ni las cosas buenas ni los obstáculos que hay. Pero hay una tercera manera de enfrentar la oscuridad, agrega el proverbio, y es que frente a la oscuridad sencillamente encendamos una luz. Y como dice la palabra, la oscuridad desaparece. Eso es lo que estamos celebrando, eso es lo que hoy día simboliza esta vela que Patty nos va a encender. Jesús, la luz del mundo. Muy bien, hoy día vamos entonces a dejar que Cristo sea la luz de nuestras vidas y que Él venza toda la oscuridad y que alumbre entonces en nosotros para que podamos brillar donde quiera que Él nos lleve. Recibamos la bendición de Jesús y el amor de Dios expresado para cada uno de nosotros y los nuestros en esta noche y siempre, pero especialmente en esta Navidad. Y démosle entonces la bienvenida a la luz del mundo para que traiga claridad a nuestra mente para cada una de las decisiones y los deseos de nuestro corazón. La misma luz del mundo está con nosotros el día de hoy iluminando nuestro camino. Y como símbolo de esta última expresión de que la luz del mundo, Jesucristo, está con nosotros, vamos a encender esta velita que representa nuestra vida y lo vamos a hacer justamente de esta vela central que representa la luz de Jesús. Y querido, queremos invitarte. Queremos que allí en casa tú te prepares para que puedas encender tu vela y nos unamos todos juntos a celebrar en este tiempo. Enciende la luz de Cristo en tu vida. Muy bien, hemos encendido la última vela que representa la luz de Jesús. Y ahora te invitamos para que compartas de esta luz con quienes estén contigo en tu hogar. Y juntos vamos a cantar Noche de Paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús, brilla la de amor. Ved qué bello resplandor, luz
luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! Estamos muy contentos de poder estar juntos celebrando este tiempo tan significativo de Navidad. Prepara tu corazón, dispón tu corazón, abre tu corazón para que el Dios que mora entre nosotros habite, se manifieste, especialmente en esta noche, en el día de mañana y en Nochebuena, para que tengas una Navidad total y absolutamente en conexión con el Señor. Pati, ¿por qué no nos guías en oración, por favor? Claro que sí. Señor, no podemos estar más felices en esta noche. El recordar tu nacimiento, Señor, siempre será algo que conmueve nuestro corazón por la implicancia tremenda que tiene para nuestras vidas, Señor. Si tú no hubieras venido, Señor, no habría esperanza, pero tú has traído la esperanza a nuestra vida, a nuestro mundo, Señor. Pedimos que esta luz maravillosa, que esta agua, que este camino, Señor, que esta paz, el Príncipe de Paz, more en nuestros corazones y que nosotros, Señor, llevemos todo esto a las personas que nos rodean. Señor, sé tú el invitado de honor en nuestras mesas el día de mañana. Señor, que la alegría, los regalos, el poder compartir tal vez con los nuestros, Señor, no sea algo que quite nuestra mirada y el sentir en nuestro corazón de que tú eres el principal. Gracias, Jesús, por tu obediencia, por haber nacido, por haber crecido, por haber dado tu vida, por haber entregado todo, Señor, y por dar significado y transformar nuestras vidas. Señor, es un día de alegría, es un día de gozo, Señor. Gracias, gracias por traer esa luz a nuestro corazón. Padre, te pedimos que siempre sea tu luz morando acá adentro, que no haya oscuridad, que no haya tinieblas en nuestro corazón o en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no tenemos dirección, Señor. Gracias, gracias infinitas. Una bendición especial por cada familia hoy reunida, por cada persona, Señor, que puede estar ahí en su hogar, tal vez solito. Señor, pero no estamos solos porque tú estás con nosotros. Tú nos has mantenido con salud y te alabamos por ello. Gracias infinitas. Gracias. Feliz cumpleaños, Jesús. Feliz Navidad. Amén. 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 Nos despedimos ya. Queremos mandarte una bendición, ver la palabra del Señor y decirte como una promesa del cielo para ti. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesites. Amén. Entonces siempre tendrás todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad
y dan con generosidad a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas siempre. Amén. Palabra del Señor en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda epístola, capítulo 9, versos 8 y 9. Antes de despedirnos, queremos recordarte, y se hizo ese video hermoso que viste, lo vamos a volver a ver ahora una vez que hayamos terminado. Y no te olvides, el próximo domingo tenemos nuestro servicio a partir de las 11:15 a.m, empezamos a las 11:00 p.m, y el servicio de Año Nuevo. El próximo miércoles, nuevamente, a esta misma hora, 30 de diciembre, a las 20:00 p.m. Y nos vamos con una adoración nueva, porque Navidad tiene que ver con eso, tiene que ver con un cántico de adoración para que Dios nos dé de su paz. Eso fue lo que compartimos hoy día. Y la luz de Cristo es lo que implica, lo que representa que Cristo está en nosotros. Canta esta canción, es nuevita, nuevita, y la ponemos en ti. Nos despedimos pidiéndole a Dios te bendiga a ti, te guarde, guarde tu familia y te dé su paz. En el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, toda bendición recaiga sobre tu vida. Nos vemos a la próxima. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Alfarero, tú me hiciste, juras hoy de tus manos. Mi alfarero, tú me hiciste, juras hoy de tus manos. La luz que brilla entre nosotros, Jesús. La luz que alumbra en las naciones, Jesús, eres el sol de un nuevo amanecer, el cielo. Ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Mi alfarero, tú me hiciste, juras hoy de tus manos. Mi alfarero, tú me hiciste, juras hoy de tus manos. La luz el cielo.
gozo llena el corazón, que el Dios eterno en su bondad tomará. Hosanna.
cambió. Cristo salvado nació. Escucha las voces de ángeles cantar. Gloria en lo alto y buena voluntad. La luz del mundo descendió. La tierra entera se alegró. Escucha las voces de ángeles cantar. Gloria en lo alto y buena voluntad. Levantemos las voces al cielo al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí, te cantamos a ti. Ha nacido nuestro Rey. Salvación, Dios a su Hijo Él envió. Escucha las voces de ángeles cantar. Anuncian a Cristo la primera Navidad. Levantemos las voces al cielo al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí, te cantamos a ti. Ha nacido nuestro Rey. Gloria en lo alto, gloria en lo alto. Toda rodilla se doblará ante ti. Te adoramos, te exaltamos. Hoy nos rendimos postrados a tus pies. Gloria en lo alto, gloria en lo alto. Ante ti. Levantemos las voces al cielo al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí, te cantamos a ti. Ha nacido nuestro Rey. Levantemos las voces al cielo al coronar Cristo Rey.